promover una sociedad más justa y menos discriminatoria con los indígenas y los afrodescendientes de Colombia es uno de los retos que se ha propuesto la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Para ello está desarrollando un programa de becas étnicas en colaboración con la Universidad Javeriana de Cali. Jóvenes de varias regiones del departamento del Valle del Cauca, escenario de continuos conflictos y violencia, pueden ver cumplido su sueño de estudiar una carrera universitaria gracias a estas becas. Y yo soy uno de los tantos privilegiados, de tantos indígenas, bueno, no los pocos, de tantos indígenas que pueden estudiar una carrera profesional. Y una tan importante para comunidades que quedan tan alejadas y que están en medio del conflicto y que muchos pues médicos no quieren ir, que es medicina. Gerson tiene 20 años y estudia medicina con el único objetivo de ayudar a su comunidad, una zona remota donde la asistencia sanitaria es sumamente precaria y la única alternativa para el que se lo puede permitir es ir a la ciudad. Lo que hacíamos en la casa es que si la enfermedad no era tan grave, pues no íbamos al médico y se manejaba en casa. Pero un dolor de un diente o cosas así o una diarrea demasiado fuerte eran problemas. Al igual que Gerson, David y Alexis quieren ser médicos. Pues procedo de una comunidad muy rica culturalmente en temas de medicina ancestral. Manejo muy bien las plantas y algunos animales. También he cultivado la tierra y entonces eso me ha enriquecido mucho, pues, pero siempre tuve la curiosidad pues, de ir un poco más allá. Sería bueno como uno médico en medio de salud pública ayudar a esas personas y en especial a los niños, que son personas muy vulnerables en ese caso por el conflicto armado, que uno puede encontrar una manera de ayudar a dar una perspectiva diferente a la comunidad. Estos jóvenes han tenido que superar numerosos obstáculos. La familia de Janer Moreno ha sufrido amenazas e intimidación por parte de los grupos armados. Por eso él quiere ser abogado. La comunidad a la que pertenezco, a las dos, tanto en la que de aquí del distrito como en la de Buenaventura, digamos, tiene muchas falencias, tiene muchos vacíos jurídicos. Son comunidades muy vulneradas, con bajos, digamos, personas con unos niveles económicos muy fuertes, también con una violencia muy marcada, con una historia violenta muy fuerte. Entonces, por eso estudio Derecho. Las chicas lo tienen aún más difícil. Entre otras cosas, deben hacer frente a los miedos de sus propias familias. Solo una lo ha conseguido y ahora está realizando prácticas como psicóloga en su comunidad. Creo que el tema de género es un tema importante que hay que atender allí. Hemos estado en entrevistas con varios papás que vienen con su hija. Su hija se presenta a la universidad, se acepta en el programa académico y las primeras preguntas del papá antes de saber cuál es el programa académico, cuánto dura, cuánto cuesta. Antes de preguntar todo esto, el papá pregunta, ¿y dónde podrá vivir mi hija? Yo mejor no la voy a dejar venir porque me da mucho temor. La gran ciudad pues siempre se convierte como en un fantasma, un monstruo, pues una cosa así muy grande. Y al final, muchos de estos casos no terminan aquí en la universidad. Estos estudiantes necesitan seguimiento continuo, ya que en muchas ocasiones sufren discriminación incluso dentro de las aulas. Todos aseguran que el apoyo que reciben de la Fundación les ha cambiado la vida. Lo que era manutención y alimentación pues, era costeado por mí y por mi familia. Entonces ello se dificultó porque pues, no contábamos con los suficientes recursos, pero el promedio académico fue muy bueno, entonces necesitaba continuar. Luego que obtuve pues, la ayuda de la Fundación Baltasar Garzón, pues todo mejoró. Pues no me preocupo mucho por la alimentación o los libros y el rendimiento académico ha sido favorable pues, para mí y para mis compañeros. Entonces es muy necesario. Pues tenía para el transporte, pero para el almuerzo pues era un poco complicado. Entonces yo no almuerzo igual que el resto de mis compañeros. No almuerzo al resto que mis compañeros después de la beca, todo fue diferente. Ahora tenemos libros. Ahora no nos preocupamos por venir a la universidad. A veces, o sea, uno no sabía si ir mañana a la universidad. Ahora, obvio que sabemos. O sea, todos los días venimos a la universidad, tenemos que almorzar, almorzamos bien, almorzamos como cualquiera de los otros de la universidad. Tenemos, o sea, podemos movilizarnos aquí fácilmente porque tenemos plata para el transporte. O sea, tenemos los mismos recursos que los compañeros. Y eso facilita muchas cosas.
Cada año son más los jóvenes que se benefician de estas becas. FIPGAR les tiende una mano. Ellos ponen el trabajo y la ilusión.